Los que se van conectando a la profesión. ¡Sofi, te están llamando, boluda! Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los que se van conectando, los chicos que se van conectando, por favor, escriban en el chat su nombre y apellido. Cambia de amor. No sé, lo puse en altavoz. Profe, ¿vos me escuchás? Porque tengo otro micrófono. Si me escuchás lejos o algo, avísame. Pero también. Sí, sí. ¿Escuchás? Nombre y apellido en el chat, por favor, para presente. Esteban, por favor. Bueno, los que van ingresando les voy a comentar cómo vamos a trabajar. Les comento lo mismo todas las clases, pero bueno, no está de más recordarlo. A menos que la profe necesite que yo active todos los micrófonos juntos, la idea es que ustedes levanten la mano en la ventanita que tienen ahí de Zoom, donde pueden levantar la mano, o pueden hacerlo por el video también, yo los veo. Y yo ahí les activo el micrófono y pueden hacerle una pregunta a la profe, ¿sí? Una cuestión de organización. Profe, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, yo te escucho. Perfecto. Voy a cambiar el micrófono, es más cómodo. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, sí. Yo la mamá de Valentín, quería aclarar que algunos no van a entrar porque no pusieron la clave en la plataforma en modo para entrar desde la notebook. O sea, hay algunos que no saben del enlace, se olvidaron de subir. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ahí veo si le podemos pasar la clave. Tendríamos que poder. Igualmente, esta clase va a ser grabada, así que, y la van a subir, así que va a estar disponible para el resto de los chicos. Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Ustedes, los que van entrando, por favor, escriban su nombre en el chat, nombre y apellido, así les pasamos presente. Repito lo que dije hace un ratito, yo les voy a cancelar el micrófono, o sea, yo les voy a dejar el micrófono muteado, para que cuando tengan alguna consulta o quieran participar, levanten la mano acá en la ventanita de Zoom, y ahí les voy a habilitar el micrófono para que puedan hablar, ¿sí? Con la profe. Por ahora, el micrófono lo tenemos habilitado la profe y yo. Profe, entonces vos pasás la presentación de slides. La tengo guardada acá por las dos. Perfecto. Bueno. Bueno, cuando vos digas, comenzamos. Yo estoy atento a ver quién levanta la mano y te interrumpo cuando alguien levante la mano, ¿sí? Bueno, sí, sí, cómo no. Acá Lola levantó la mano. A ver. Sí, no sé quién levantó la mano. Lola. Sí, Lola, te escucho. Le activo el audio. Sí. No le puedo activar el audio.
está. ¿Te escucho? Sí. Ahí estás. Sí, Lola. Sí, Lola, te escucho. No sé, no se escucha nada. No, no, no está hablando. Ah, listo. Tenemos que esperar para que todos se conecten. ¿Cómo? Que si tenemos que esperar para que todos se conecten. No, no, no. Yo voy a empezar a presentar el tema. Mientras tanto vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdan la clase pasada que yo les envié tarea y hablaban de la comunicación? ¿Se acuerdan? Del tema, ¿quién hablaba? ¿Cómo se llamaba la persona que hablaba? Empezaba con E. Emi. Sor. Emi Sor, bien. El que hablaba era Emi Sor. ¿Y el que respondía cómo se llamaba? A ver, levanten la mano, así. Receptor, bien ahí. Entonces teníamos el que hablaba era el emisor y el que recibía era el receptor. Y vamos a ver un poquito acerca de este tema, de lo que es la comunicación, pero basada en texto. Hay distintos tipos de textos, ¿sí? Cuando yo tengo una historieta de Gaturro, ¿qué es? ¿Lo hago por placer o para informarme de algo o me dice pasos que debo seguir? Por placer. Por placer. Y si tuviera un libro de... traten de no utilizar la pizarra porque si no empiezan a utilizar el lápiz y me van a quedar el slide un poquito rayado. Entonces, hablábamos de la lectura por placer en el caso de Gaturro. Y si tuviera un libro que me hable del sol y me diga todo lo que hace el sol, la capacidad que tiene, la superficie, la radiación, ¿de qué tipo de texto estoy hablando? A ver, Sofi. Un texto informativo. Informativo, bien. Y también habla con palabras específicas. ¿Vieron cuando ustedes están estudiando un tema, por ejemplo, la Tierra, la corteza de la Tierra? Entonces hay palabras que no entienden de qué se está hablando. Entonces van al diccionario, buscan. ¿Ese tipo de palabras son comunes o son específicas? Específicas. Específicas, bien, no lo usamos siempre. Bueno, vamos a mirar un poquito hoy el tema este que hablábamos de texto. Entonces había texto que leíamos por placer. El texto, según la intención, puede ser, no sé si están viendo la pizarra bien. Sí. Dice, el texto según la intención. A ver, veamos qué es el texto según la intención. Dice, se escriben o se dicen con un fin determinado. Recién hablamos de Gaturro, acá está Gaturro. Mira, acá está Gaturro, y la revistita Gaturro me decía placer, ¿no? Y el otro libro dice El último espía, de Pablo de Santi. ¿Qué será, un libro por placer o un libro que me informa algo? ¿Qué le dice el dibujo? ¿Qué tipo de texto les parece que es? ¿Por placer? ¿Este Gaturro es por placer? Tenemos Gaturro, sí. Que es por placer. ¿Qué pasa con el texto de... que dice El último espía? A ver, ¿qué se le ocurre que es? También por placer. ¿Un tipo de un texto qué? ¿Fantástico, policial, romántico? Policial. Policial, bien. Entonces, ese tipo de texto, miren, se llaman textos literarios, ¿sí? La finalidad es producir placer. Utiliza el lenguaje de una manera especial, para entretenernos, ¿sí? Porque entonces, texto literario me entretiene, me da placer. Los libros de, a veces que nos damos en plan lector, todos los libros plan lector son texto literario. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos ahora a, no solamente tenemos esto, sino miren, wow. Apareció acá una palabra, anfibios y reptiles. Palabras siempre. Entonces, tenemos que estudiar naturales, anfibios, reptiles, ¿cierto? Bueno, entonces nos ponemos a estudiar naturales. O queremos buscar algo específico de la mascota que tengo en casa. Hay chicos que tienen mascota de una
por ejemplo, una tortuguita. Bueno, entonces busco qué se alimenta, cómo duerme, a pesar de que no se pueda, hay gente que lo tiene. Entonces busco información de ese animalito, de la tortuga, o lagartija, miren la cantidad de sapito de que hay acá. Entonces, hablamos de anfibios y reptiles, palabras específicas. Aparece la palabra, esta revista reconocida, ¿sí? La revista Genio, ¿de qué habla? De San Martín. Entonces nos va a dar una, ¿qué? Información acerca de San Martín. Anfibios y reptiles, ¿nos informa algo el libro? Sí, también nos informa algo. Y aparece, miren, texto expositivo. Dice, desarrolla una explicación sobre un tema específico. Utiliza un vocabulario formal y con términos precisos sobre un tema. Lo que yo recién les decía, hay palabras que son específicas de un tema. ¿Sí? Hasta ahí entonces, la característica que vamos a hablar específicamente en este caso de anfibios y reptiles, y en la revista Genio, ¿es específico? No, porque en la revista hay de todo un poquito. ¿Hay usas palabras técnicas? No, porque ustedes son los alumnos los que van a ir a aprender acerca de todos los temas. Acá sí hay palabras específicas, en anfibios y reptiles hay palabras específicas. ¿Y ahora qué pasó? Tenemos que en este gráfico aparece, miren lo que apareció, vacunate contra la gripe, y un diario. Estos tipos de textos son informativos. ¿Cuál es la finalidad? Dar a conocer datos, conceptos, situaciones. Dice que utilice un lenguaje claro y preciso. ¿Por qué tiene que ser claro y preciso? Porque si yo tengo que hablar de la vacunación, voy a buscar algo específicamente que a la gente me informe. Cuando yo voy por la calle, cuando estoy yendo en colectivo, cuando voy caminando, cuando voy en el auto, que vea los carteles y me dé cuenta que, por ejemplo, vacunate contra la gripe me está informando que debo hacerlo para no contagiar la gripe o para que cuando me la contagie no sea tan grave. La revista Genio me va a hablar de la información, recién hablábamos de sociales, por ejemplo, el día del 17 de agosto, o queremos hablar algo sobre San Martín, el cruce de los Andes, algo que nos interese que tenga la revista. Y el DERE me va a informar de la noticia al momento. ¿Qué pasa acá? Miren acá, que van a ver que aquí ese reptil tiene dos flechas. Miren, tengo que es un texto positivo, también que es un texto informativo, porque cuando un texto es positivo, también me está informando acerca de un tema. Yo me siento acá a leer el libro y tengo palabras específicas. Si quiero buscar algo específicamente de la tortuga, de la lagartija, del sapito, de la víbora, entonces yo voy específicamente a buscar esos términos y la descripción característica que tiene, dónde vive. También me estoy informando, entonces hago dos cosas. Tengo un texto que es positivo, que busco algo específico del tema, y me estoy informando. Entonces, vamos aprendiendo que los textos pueden ser de diferentes. Pueden ser con texto expositivo, también puede estar informando. Y acá, ¿qué pasó? Acá están haciendo gimnasia. ¿Vieron cuando estábamos en cuarentena que todos nos dicen, pónganse a hacer una rutina? Bueno, acá tenemos para hacer rutina. Dice manual de ejercicios con el peso corporal. ¿Podrá hacerlo cualquiera o me está indicando que cierta, con cierto peso y ciertas personas pueden hacer este tipo de gimnasia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece ahí? A ver. Cualquiera puede hacerlo. ¿Que cualquiera lo puede hacer o hay específicamente ciertas reglas que hay que cumplir? Hay ciertas reglas. Hay reglas acá. ¿Qué pasa acá en este libro? Dice, receta de comida fácil para olla de cocción lenta. Bueno, vieron en casa cuando hay que decir, mamá, vamos a colaborar, hacer una receta entre todos. A ver, busquemos algo fácil, lo hacemos, hay pasos, montamos y directamente cocinamos, o hay pasos que hay que hacer. Cuando hacen un juego, paso, bien, cuando juegan, hacen un juego, por ejemplo, Minecraft, o un juego de Minecraft, ¿no les pide que hagan pasos? En la computadora. Sí. Bien, y cuando tengo un juego de mesa, juego al dominó, también tengo reglas. O sea que también entonces, cuando hay reglas, el texto
tiene un nombre y se llama instructivo. Me da instrucciones. Fíjense, instructivo me da instrucciones. Indica los pasos para realizar algo, poner en funcionamiento, seguir reglas. Entonces vimos tres tipos de texto. Vamos a repasar. Expositivo expone un tema. Informativo me informa. Literario me da placer. La literatura me da placer. Ahí vamos viendo cuántos textos vimos. ¿Cuántos vimos ya? Tres o cuatro, creo. Cuatro. Literario. Recuerden las palabras. Literario, informativo, expositivo, instructivo. ¿Sí? Y ahora vamos al siguiente texto. ¡Wow! Acá estamos llena, y acá van a trabajar ustedes. Acá estamos llenos de texto. Sin embargo, fíjense, el texto A tiene una imagen, el B tiene otra imagen, el C tiene otra, el D, el B. ¿Pero qué pasó acá? ¿Estos que están acá tienen algún texto? ¿Dicen algo? ¿De alguna letra? Nada. Entonces, ¿qué les parece que es acá? ¿Promociona qué? ¿Qué promociona esta imagen? A ver si alguien se anima. ¿Qué promociona? Ahí dice que promociona un restaurante. Un restaurante, bien. ¿Y el otro? ¿La otra imagen? ¿Cuál? La imagen que tienen acá. Dice, miren, ¿qué promociona? El internet. Que tengan internet en la casa. Entonces ese tipo de texto tienen un nombre. Y son los textos persuasivos. Me persuade, me invita, me trata de convencer. Eso es persuasivo. Trata de convencerme que yo adquiera, o que vaya al restaurante que hay descuento, o que compre un pack de internet. Entonces intenta convencer al destinatario, es decir, a mí, para que compre un producto o adquiera un servicio. ¿Hasta ahí lo entendieron? Sí. Sí. ¿Fue fácil? ¿Todos? Sí. Mire que voy a empezar a preguntar. Bueno, vamos ahora al primer, vamos a correr un poquito para acá, y vamos al primero, a la. Dísela. ¿Qué hay acá? A ver, Valentín, vamos a habilitar a Valentín, que Valentín va a participar. A ver, vale. ¿Qué ves en el A, en el dibujo A? Nico, ¿me puedes habilitar a Valentín? Sí, estoy intentando, pero no puedo iniciarlo rápidamente. A ver. Hago clic y no inicia el audio. Vamos a esperar unos segunditos. Valentín, fíjate si podés iniciar vos tu audio. Ahí veo que pudo. Bueno, vale. Van a participar todos, quédense tranquilos. Valen, a ver, ¿qué tipo de texto ve? Donde dice, bueno, Aires, playa, disfruta gratis. A ver, ¿qué tipo de texto te parece? Acordate que vimos literarios, informativo, expositivo, persuasivo e instructivo. ¿Cuál de todos esos cinco te parece que es esta cartelera? ¿Informativo? Bien, informativo. A ver, Esteban. Esteban, que te veo muy atento. ¿Qué tipo de texto te parece? Dice Valen, es informativo. ¿Qué otra sugerencia te da ese cartel? ¿Es literario? ¿Es persuasivo? ¿Es expositivo? Porque ya dijimos informativo. ¿O es instructivo? ¿Cuál de los otros cuatro que quedan te parece que es? Esteban, no te encuentro en la lista de participantes. Si podés iniciar vos tu audio, por favor. Sí, ahora ahí está. Inicio. Gracias. Valen dice es informativo. Esteban, está bien. Ahora, ¿qué te sugiero? Sí, ¿es literario? Es bueno, es informativo, pero tiene otro tipo, otra característica más. A ver, Esteban, sigamos con el B. ¿El B qué te dice el cartel? ¿Texto de qué tipo? Te escucho trabado, profe. Vale, si puedes repetirlo. Está trabado. Te escucha trabado el audio. Sí. Si puedes repetirlo, por favor. Ah, vuelvo a repetir. En la fotografía B.
¿Qué tipo de texto es? A mí me decís, ¿po? Sí, Esteban. Seguimos contigo. Bueno, el Content Explorer les pongo un sistema solar. El B dice calzada resbaladiza. Esta es. Ah, el signo vial. ¿Qué es? Es literario, es informativo, es instructivo, te da instrucciones. Instructivo. ¿Informativo? Instructivo. Bien. A ver, Lucía, que te veo ahí. Vamos a participar del C. El C. ¿Qué te dice? Pokémon Go. ¿Viste cuando jugabas? ¿Jugabas a Pokémon Go, Lu? Sí. Bueno, ahí está, Lu. ¿Qué tenías que hacer para hacer Pokémon Go? ¿Tenías que seguir pasos? ¿Qué tenías que hacer? Tenía que seguir pasos. ¿Y cómo se llaman los textos que recién vimos? Instructivos. Bien, entonces, tenemos Pokémon Go, es instructivo. Si yo tengo el celular y veo todos estos dibujitos, ¿me trata de convencer que lo compre a este juego? Sí. Entonces también es persuasivo, ¿viste? Entonces esta imagen no solamente me da instrucciones para que yo juegue, sino que si yo no lo tengo, también lo adquiera. Y vamos a participar otro. Veamos quién sigue, a ver, alguien que esté en... la había visto Julieta. Juli. Vamos a ver la imagen del D. El D dice, viajar al espacio, conocerlo, explorar. ¿Qué tipo de texto es? Juli, ¿vos sos Moto G8 Play? Sí. Perfecto. Perdón, hay nombres que no están puestos. No sé, Juli, el punto acá, la imagen D, ¿la ves? El espacio, el sistema solar. ¿Qué tipo de texto es? Informativo. Sí. Me informa, bien. ¿Y qué más? ¿Tiene palabras técnicas? ¿Qué? ¿Tiene palabras técnicas específicas? ¿Tiene palabras específicas el sistema solar para leerlo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tipo de texto es? Expo. Habla de la exposición, ¿cómo se llama? Expositivo. Expositivo, bien. Entonces, este cumple la función de expositivo e informativo. Y ahora nos queda L, Sofi. Cualquiera de las dos Sofi que quiera participar. L. Sí, L, a ver, Sofi. Informativo. Bien, la biblioteca me informa. ¿Qué más? ¿Me da placer si encuentro un cuento que a mí me gusta? Sí. Entonces, ¿qué tipo de texto es? ¿Cómo se llamaba placer? Literario, allá. Literario informativo. En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Hay libros que dan instrucciones para algo? Sí, también. Entonces, también podemos encontrar textos instructivos. Bueno, ahora, bien, quiero saber a quién le quedó. ¿Vieron que yo recién pregunté el A, que no solo era informativo? A ver, ¿quién se anima a decir qué tipo de texto es aparte de ser informativo? ¿Perdón? ¿Qué tipo de texto es? ¿Profe? El A. ¿Persuasivo? ¿Persuasivo? Bien, ¿por qué es persuasivo? ¿Qué trata de convencerme? De que vayas a la playa de Buenos Aires. Bien, Sofi, que vayas a la playa de Buenos Aires. Vieron, en verano siempre pasan la publicidad. Venite a Buenos Aires, a las playas, a la costanera. Bueno, es que ya, imaginen que estamos en verano y nos están invitando a esas playas. Bueno, hasta ahí.
entendió, quién le parece que fue difícil el tema. Amelia, Joaquín, sí. ¿Entendieron? Amelia, sí. ¿Entendiste? ¿Sí? Bien. ¿Marti? ¿Martina? Sí. ¿Bien? Sí. Todo. A ver, ahora Martina. Vamos a participar con Martín y Lola. Lola y Martina, piensen, las dos. Un texto instructivo, algo que le venga a la mente. Y alguno literario. Un título de algún texto. Lola y Martina. ¿Cómo? Algún libro que se acuerden, que tenga instrucciones y otro que sea literario. Y por ahora, por ejemplo, alguno de otro colegio que estuvimos puede tener. Sí, puede tener. ¿Qué libro, Lola? Tenía el gato con botas, que era el de mi anterior muy colegio, bien. Que lo usábamos para primero. Bien, literario. Marti, instructivo, ¿algún libro de instrucciones o algún juego o lo que te gusta hacer a vos, jugar a vos? ¿Alguna, por ejemplo, una receta? ¿Qué te gusta comer, Marti? ¿De comida o de postre? Lo que quieras, lo que quieras hablar. ¿La milanesa? Milanesa, bueno, para hacerla tiene todos los pasos, mamá tiene que hacerla, ¿no? Tienes que hacer ciertos pasos para hacer milanesa. Entonces, tenés que primero hacer la masita. Bueno, eso es instrucciones. Un texto instructivo sería una receta para hacer milanesa, por ejemplo, la napolitana, ¿no? Un ejemplo. Has, ¿algún texto? Te veo, Has, ahí muy concentrada. ¿Alguna publicidad que te acuerdes que te guste a vos verla? Esos son persuasivos. Trata de convencerte de algo. Por ejemplo, hay algo que ustedes corren cuando los invitan para ir a comer. Te doy una idea. A ver, Has. No me acuerdo ninguno. ¿De alguna publicidad? ¿Y si vos ves un dibujito con un pan, carne adentro, una cosita con papitas? ¿Publicidad de qué estamos hablando? No sé. Bueno, a ver, alguna publicidad que te acuerdes, que te guste a vos verla. No sé, la que se te ocurra que ves siempre y que te gusta. Hay muchas en televisión, en el celular hay muchas publicidades. ¿Quién quiere ayudar? A Betty, sí. Le veo Tiziano también. Muy atento. A ver, Tiziano, ¿alguna publicidad que te guste a vos? Profe, yo llegué de casi recién. Bueno, entonces vamos a participar después, cuando termino vuelvo a hacer un resumen, así vos también podés entender un poquito de qué hablábamos. A ver, Lola. Bien, Lola, que levantó la mano. A ver, Lola. Yo quiero decir una publicidad que me acuerdo justo ahora. A ver, dale. Una que es de colchones, que no sé cómo se... ¿Cómo se llaman? La de Canon. Canon. La de Canon. Bien, Adi. A mí me gusta la que habla de cosas de bebés. Bien, ahí está. ¿Te gusta esa? Babelito se llama. Isa. Babelito, bien. ¿Vieron esas? Entonces tratan de convencer que compremos tal cosa. A ver, Joaquín, ¿algún texto, algún libro que te acuerdes, que es un tema que te gusta a vos, que sea expositivo? Por ejemplo, a mí me gustan el libro de los dinosaurios. ¿A usted le gusta el libro de dinosaurios? A mí me gustaban los libros de dinosaurios. Me gustaban solamente de dinosaurios. Yo era enciclopedia de eso. Bueno, a ver, Joaquín, ¿qué texto expositivo se te ocurre que quisiera leer? ¿Libro de tiburones? Bien, ahí, de tiburones. Lindo los tiburones. Saber sobre tiburones. Lucía, ¿qué texto expositivo te gustaría tener hoy y leerlo?
A ver, Lu, no se te ocurre ningún tema en específico que te guste. Adela, mientras pensamos, a ver, les pregunto al resto. ¿Alguien quiere aportar algún texto que le haya venido ahora y que quiera compartirlo? Sea instructivo, expositivo, informativo, y me dicen de qué tipo de texto están hablando. A ver. Yo puede ser persuativo. Persuasivo, perdón. Persuasivo, ¿quién dijo yo? Yo, Sofía. Ah, Sofi, que persuasivo está diciendo. Bueno, a ver, ¿qué tipo de texto? ¿De qué hablaría si habla de persuasivo? Cuando tenemos que un plan para el teléfono. Ahí está, bien. Te tratan de decir, llévatelo, llévatelo, porque te conviene, te van a dar tantos megas, ¿viste? Siempre, claro. Un giga, no sé de cuánta capacidad había. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito el resumen de lo que vimos, porque Tizi llegó tarde y nos viene bien a todos repasar. Hablábamos de los textos, Tizi, ¿sí? Los textos tienen intención siempre, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Bueno, ahí resumo. 8 minutos y medio, perdón. Bueno, ahí resumo y cerramos y les cuento un poquito la tarea. Tizi, hablábamos de los textos según la intención. Se pueden escribir siempre con un fin determinado, ¿sí? Cuando se hacen. Entonces, pueden tener fin de placer literario. Fin para que vos, el fin de la instrucción, para que uses el lavarropa, tiene todo un texto largo, cómo tenés que empujarlo, cómo tenés que hacer para que ande. Bueno, ese es instructivo, me da instrucciones. Instructivo, texto instructivo, me da instrucciones. Informativo, la noticia, un manual, eso es informativo, me informa de algo. ¿Vamos, dice, hasta ahí? Sí. Literario, dijimos placer. Instructivo, instrucciones. Informativo, me informa. Persuasivo, recién todos hablaban de la palabra persuasivo. Me trata de convencer de que yo adquiera algo. Por ejemplo, me compre un teléfono, vaya a tal restaurante, coma tal comida, me ponga tal ropa, esos son persuasivos. Lo encontramos en las carteles de publicidad, en el folleto, en la calle, en la vida pública, en la televisión, en el teléfono, en todos lados encontramos textos persuasivos. Y después están los expositivos, que me hablan de un tema específico. Si yo quiero saber algo más de mi mascota, por ejemplo, de un sapito, entonces del sapito yo voy a ir a anfibios reptiles, o quiero saber del canario y el pajarito del canario. Voy específicamente a ver un texto que tenga una enciclopedia de aves y ahí busco todo lo que tenga el canario, cómo vive, qué come, ¿sí? Esos son los tipos de textos. Expositivo, exponen un tema. Informativo, informa. Instructivo, tienen instrucciones para hacerlo. Literario, me da placer, yo lo leo porque a mí me gusta, y bueno, el plan lector, voy y lo leo, son cuentos, ¿sí? Me informo y también me gustan. A veces hay textos literarios, como el diario de Ana Frank, que también me informan de una historia que pasó. O sea, no siempre un texto tiene un solo fin, a veces tienen dos fines. Recién veíamos esta imagen, dice, acá el cartel, ¿sí? Me daban dos tipos de textos. O sea, que acá también me informa y me expone un tema. Entonces, un texto tengo que mirar con qué fin está hecho. ¿Entendiste hasta ahí? Sí. Cinco tipos de texto, eso es lo que ven. Después, ¿tienen tarea con respecto a todo esto que vimos? Son entretenidas, con dibujitos, así que no se van a amargar. Y después tienen un juego que tienen que unir con flechas. Columnas que van a unir con flechas. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. En ese juego, no está el texto expositivo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en otra clase más. ¿Sí? Entonces, en el juego están cuatro tipos de texto menos el expositivo. Y jueguen, cuando jueguen, saquen foto hasta qué puntaje obtuvieran, así me la envían a mí. ¿Estamos? ¿Sí? Es en el sitio de EducaPlay. Ustedes hacen clic en el enlace y van a jugar. Y tienen intento, así que no se pongan mal si no lo lograron varias veces hasta que lo logren, y el tiempo que sea y necesiten para saber. Profe, algo que no me gusta de ese juego es que
Por ejemplo, sí. Hago la respuesta bien, pero me sale que la hago mal porque no sé, hice una letra. Porque dice, porque ahora no le puse, pero en la teoría, razón que hicieron, en la actividad anterior era por el acento y la mayúscula. Era para que ustedes vayan practicando el uso del acento y mayúscula. ¿Sí? Y muy bien dice que me recuerda a la ruleta de palabras, sigue en pie para que ustedes intenten de nuevo entrar y si es necesario, lo vamos a juntar a esta actividad para que ustedes intenten entrar y jugar, sacarse fotos del puntaje que tienen. Es sobre, esa era sobre la leyenda de la planta brasilera. Y este sí. Juego que tienen ahora es sobre los textos, nada más. ¿Sí? Después vamos a hacer otro sobre los cocodrilos. También les digo, lo invito ahí que lean la leyenda del cocodrilo, los cocodrilos albinos. ¿Sí? Esa leyenda también vamos a trabajar sobre eso. Bueno, chicos, un placer. Por todo el trabajo que están haciendo, por haberlos visto de vuelta a todos. Gracias a todos por el esfuerzo que están haciendo, los papás que acompañan, y me alegra verlos, y también los extraño un poco, sí, nuestras clases, este manejo también que estamos teniendo de la clase, y cualquier consulta la pueden hacer. Si tienen ahora alguna pregunta de alguna actividad que les quedó, estos minutitos que nos quedan, me pueden preguntar. Profe, se te escucha muy trabado. Les digo que si tienen alguna dificultad... No, pero a mí se escucha bien. Si tienen alguna dificultad con algún tema, que me digan. Si tienen alguna dificultad. ¿Tienen alguna dificultad con algún tema? Valen está levantando la mano. ¿Valen? A ver, Valen, decime. En la vida de Virreinato me costó escuchar el audio. ¿Qué estabas haciendo? Porque se escuchaba como una batidora. Porque el sitio tiene ese ruido. El sitio del... Vamos a tratar de hacerlo de vuelta, a ver si vamos a usar ese sitio, porque es un sitio que ustedes van a poder grabar también ahí. Entonces, vamos a ver cómo, de qué manera le sacamos el audio que tiene y tratamos de trabajar sin el audio para escribir. ¿Sí? Vamos a hacer un cuento ahí. Ya les voy adelantando y vamos a escribir cada uno una página de ese libro. Que se pueda hacer texto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Estos minutos, Amelia, ¿todo bien? ¿Sí? No. Valen, ¿todo bien? Lucía, ¿alguna pregunta para hacer? No. ¿No? No. Bueno. No sé, Nico, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 2 minutos, justos. Bueno. ¿Cómo le dije? Me alegra haberlos visto. Tizi, espero que te entendiste el tema. Igual dice que van a subir a clase, así que vas a poder mirar de vuelta todo lo que explicamos. Y pueden, ahí también tienen, van a tener, en la actividad, también van a tener toda la explicación de esto que di. Así que no se hagan problema que voy a compartirlo a la presentación para que ustedes puedan tranquilos mirarlo a cada uno, para la definición que tienen, ¿sí? Van a poder verlos tranquilos ahí. Si tienen alguna consulta más que hacer o proponer algo que les haya gustado, ¿qué les gustó hasta ahora trabajar? ¿En qué plataforma les gustó trabajar? Por ejemplo, poner mapa y pintar, ¿les gustó esa actividad? ¿Les gustó esa actividad de pintar los mapas? Sí. ¿Les pareció entretenida? Bueno, esos son temas que vamos a ir haciendo de vuelta, vamos a ir poniendo mapas para que participen, ¿sí? Y seguir trabajando así. Bueno, ya estamos con el tiempo. Bueno, chicos, hasta la próxima clase. Gracias a todos, gracias Nico. Nos vemos hasta la próxima clase, profe. Y en breve ya les subo la actividad que tienen para hoy. Bueno, hasta luego. Chau, chau a todos. Hasta luego, gracias profe y gracias chicos por la atención. Saludos. Chao, chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.